Me siento muy, muy feliz de estar acá. Creo que nunca pensé venir a jugar acá o a parar acá, ¿verdad? Pero para hacer un comienzo jugando afuera de mi país, creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Cerca de cumplir 2 meses como jugadora del Glasgow City FC, Priscila Chinchilla definió de esa forma su primera experiencia como legionaria. Esta generaleña se enfrenta con varios retos más allá de las canchas. El frío es lo más difícil acá porque no he estado acostumbrada. Bueno, aquí a veces estoy a menos un grado o a veces a 5. Siempre, casi la mayoría de días puede haber sol, pero siempre va a haber frío. El idioma, pero ya por dicha recibo clases la mayoría de días y ya he avanzado bastante con eso. La infraestructura en Escocia es de primera, aunque Priscila sigue extrañando algo de las canchas de nuestro país. La mayoría de canchas son sintéticas, entonces para mí, bueno, a mi gusto, no me gusta la sintética, prefiero natural. Entonces, claramente son canchas sintéticas súper bien estructuradas, pero igual, prefiero mil veces la natural y exacto, los estadios en los que he ido a jugar son otro mundo. Desde que llegó al fútbol escocés, la acompaña la regularidad. Los primeros partidos entré de titular. Ayer que jugamos, la mayoría de las que hemos venido jugando de titular nos descansaron porque jugamos el miércoles otra vez, un partido muy importante también, y volvemos a jugar domingo. Quizás pienso que el entrenador le está dando oportunidad también a las que no juegan, y creo que tienen su derecho, y igual yo trabajo todos los días para ganarme un campo. Eso sí, ella sigue persiguiendo su primer gol con el Glasgow City. Y creo que con el trabajo y en algún momento el gol va a caer, y creo que si cae el primero vendrán los demás, entonces trabajo. Quizás esa es mi, como a veces me frustro porque yo soy una jugadora que quiero siempre anotar, pero no siempre se puede. Entonces eso es lo que a veces me da como rabia, porque he pegado bolas en el palo, unas me ha tapado la portera, entonces no es como que no le doy a Marco, le doy, pero no entra aún. Entonces solo creo que tengo que tener un poquito más de calma y paciencia y esperar cuando sea el momento. Aunque vive su sueño, siempre la familia hace falta y ella no lo esconde. A mi mamá la extraño muchísimo, y a mi papá también, y a mis hermanos. Creo que son a los que extraño más, a mis amigos, a las personas súper importantes para mí también los extraño mucho. La comida, porque vi cocinar aquí es tratando uno de buscar lo mismo, pero no es lo mismo, porque la comida de la mamá, un pinto y todo eso, aquí no hay frijoles como para cocinar, solo enlatados. Entonces creo que eso es lo que quizás extraño mucho, la gente, mi familia, la comida. Una generaleña que vive su primera experiencia como legionaria, poniendo en alto el nombre del país y del cantón que tanto quiere.